solicitando una entrevista, no, sino una reunión de directorio, que es el ámbito donde debemos discutir las cosas, dado que tenemos el voto de oro dentro de la compañía, a los efectos de ver si esa estrategia que llevan adelante dos accionistas de Repsol a nivel global, de alguna manera complican, cambian o transforman los procesos de inversión, de exploración y explotación que está llevando adelante YPF Argentina con mucho éxito en los últimos 2 años, 3 años. Y fundamentalmente que no se produzca ningún tipo de cambio institucional dentro de la empresa. De ser así, de haber cambios, tanto sea institucionales, técnicos, financieros, de inversión, lo que fuera, inmediatamente haríamos uso de nuestro poder de veto que nos da el voto de oro. Hasta ahora es una información periodística, también en España, evidentemente, por lo que he visto en los medios, están discutiendo en relación a esta nueva situación. El presidente de la empresa actual, el doctor Rufau, dijo de que desde el punto de vista técnico, a nivel financiero internacional, cuando dos accionistas se quieren juntar para tener un determinado manejo en una compañía, deben hacerlo a través de una OPA, de una oferta hostil, por llamarlo. Y esto no fue así. Yo lo he leído en los medios, vamos a ser serios y esperar la información con la tranquilidad del caso. Los objetivos del gobierno argentino son los mismos, son avanzar en la explotación, exploración y producción de petróleo y gas, que es lo que más necesitamos para poder a la Argentina que la Argentina siga manteniendo este sendero de crecimiento permanente que ha tenido en los últimos 8 años, que ha significado un crecimiento de casi el 80% de su producto bruto, y necesita ese petróleo y ese gas. Luego el management privado no nos molesta, creemos que puede ser una herramienta hasta positiva según cómo se lo maneje, y por supuesto sin resignar las facultades que el Estado tiene a través de los contratos que están vigentes.